Ya han pasado 11 años desde que se estrenó la exitosa telenovela mexicana Amores Verdaderos, una adaptación de la telenovela Amor en Custodia. Así que en este video te mostraré cómo lucían estos personajes y cómo lucen actualmente ahora, y sin más que decir, empecemos. No olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal para ver más contenidos como este. Así lucen los personajes de la telenovela Amores Verdaderos en 2023. Sherlyn González, conocida en la novela como Liliana Arriaga, quien es hija de José Ángel Arriaga. Es una actriz y cantante mexicana conocida por su personaje de Gabriela Chávez Rey en Clase 406. Su debut como actriz se dio en el año 1993 en la cinta Zapatos Viejos junto a la cantante Gloria Trevi. Nació el 14 de octubre de 1985 y así es como luce a sus 37 años de edad. Sebastián Rulli, conocido en la novela como Francisco Guzmán, un joven que se enamora de Nikki. Es un actor y modelo argentino, nacionalizado mexicano, que realizó su primera aparición en la televisión mexicana en la novela Primer Amor a Mil por Horas, en el año 2000. Ganó popularidad y desde entonces ha participado en varias telenovelas como Rubí, Un Gancho al Corazón, Lo que la vida me robó, Teresa y otras más. Nació el 6 de julio de 1975 y así es como luce a sus 47 años de edad. Guillermo Capetillo, conocido en la novela como Nelson Breeze, quien es el padre de Nikki y esposo de Victoria Valvanera. Es un actor retirado y torero mexicano que alcanzó la fama como galán de telenovelas en los años 80. Guillermo comenzó una carrera como actor en la telenovela Los ricos también lloran en 1980, donde actuó como hijo de la actriz Verónica Castro. Nació el 30 de abril de 1958 y así es como luce a sus 65 años de edad. Mónica Sánchez, conocida en la novela como Cristina Corona, quien fue la esposa de José Ángel. Es una actriz mexicana que desde muy temprana edad estudió danza, actuación y modelaje. Mónica ha participado en telenovelas como Corazón Salvaje, Alondra, Pueblo Chico, Infierno Grande, La Gata y otras más. Nació el 3 de diciembre de 1974 y así es como luce a sus 48 años de edad. Erika Buenfil, conocida en la novela como Victoria Valvanera, quien es la esposa de Nelson y madre de Nikki. Es una actriz mexicana que cuenta una inmensa trayectoria en el ambiente de las telenovelas y ha participado en novelas como Marisol, Amarte es mi pecado, Triunfo del amor, La gata, Vencer el pasado y otras más. Nació el 23 de noviembre de 1963 y así es como luce a sus 59 años de edad. Eduardo Yáñez, conocido en la novela como José Ángel Arriaga, quien es padre de Liliana. Es un actor mexicano de telenovelas y cine que ha participado en una variedad de telenovelas y series como Corazón Salvaje, Dulce Desafío, Fuego en la Sangre, Destilando Amor, La Reina del Sur, Corazón Guerrero y otras más. Nació el 25 de septiembre de 1960 y así es como luce a sus 62 años de edad. Francisco Gatorno, conocido en la novela como Santino Roca, quien es el jefe de seguridad de la familia Valvanera, un hombre malvado. Es un actor de cine y televisión de origen cubano, famoso por su participación en melodramas en México, Colombia y Estados Unidos. Algunos de sus trabajos en telenovelas son Cañaveral de Pasiones, Laberintos de Pasión, Amantes del Desierto y otras más. Nació el 12 de octubre de 1964 y así es como luce a sus 58 años de edad.
Michelle Rodríguez, conocida en la novela como Polita, quien es la empleada de la familia Valvanera. Es una actriz, cantante y comediante mexicana, de cine, teatro y televisión, conocida por interpretar el personaje de Toña en la serie de televisión 40 y 20. Nació el 1 de diciembre de 1983 y así es como luce a sus 39 años de edad. Raquel Morel, conocida en la novela como Tomasina Lagos, quien es la mano derecha de Victoria. Es una actriz mexicana, conocida por su personaje en la novela Esmeralda de 1997, interpretando a Blanca de Velasco Peña Real, y por su participación en la novela Cuando me enamoro. Nació el 4 de febrero de 1959, y así es como luce a sus 64 años de edad. Eiza González, conocida en la novela como Nicole Brice Valvanera, alias Nikki, quien es hija de Doña Victoria y Nelson. Es una actriz y cantante mexicana, conocida por sus papeles como Lola Valente en la serie Lola Érase una vez y como Clara Molina en Sueña conmigo. Nació el 30 de enero de 1990 y así es como luce a sus 33 años de edad. Marjorie de Souza, conocida en la novela como Kendra Ferretti, quien es la amante de Nelson, una mujer que finge ser la mejor amiga de Nikki, es una actriz de televisión y modelo venezolana que comenzó su carrera en la novela Amantes de Luna Llena en el año 2000. Desde allí, ha participado en novelas como Gata Salvaje, La Desalmada, Amor Comprado y otras más. Nació el 23 de abril de 1980 y así es como luce a sus 43 años de edad. Susana González, conocida en la novela como Beatriz Guzmán, quien es hermana de Francisco. Es una actriz y modelo mexicana que realizó su primera participación en la novela Sentimientos Ajenos. Desde entonces ha participado en varias novelas como Velo de Novia, La que no podía amar, Heridas de Amor, Entre el amor y el odio y otras más. Nació el 2 de octubre de 1974 y así es como luce a sus 48 años de edad. Natalia Esperón, conocida en la novela como Adriana Valvanera, quien es la hermana de Victoria. Es una actriz mexicana de teatro, cine y televisión que protagonizó su primera telenovela, En agujetas de color rosa, en 1994. Nació el 14 de noviembre de 1974 y así es como luce a sus 48 años de edad. Eleazar Gómez, conocido en la novela como Rolando Pavía, quien es el prometido de Liliana. Es un actor, cantante y modelo mexicano, conocido por interpretar a Leonardo Francisco Blanco en la telenovela Rebelde. En el 2009, logró mayor reconocimiento al interpretar a Mateo Novoa en la telenovela Atrévete a soñar, personaje que le permitió ganar muchos premios. Nació el 29 de mayo de 1986 y así es como luce a sus 37 años de edad. Rubén Branco, conocido en la novela como Jean-Marie, quien es un empleado de la familia Valvanera. Es un actor mexicano que ha participado en novelas como Simplemente María, Hasta el fin del mundo, De que te quiero, y así es como luce en la actualidad. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video. Si el video te gustó, te invito a que le dé like. Y si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte también. Esto fue Mundo Estrellado y espero que tengas un excelente día.